urge al Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco al gobierno federal destinar los recursos necesarios para la conclusión de la línea 3 del Tren Ligero. El crecimiento económico de Jalisco se ha visto congelado por la coyuntura nacional que se vive en el país y la falta de presupuesto federal que paralizó la construcción de la línea 3 del Tren Ligero, lamentó el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, Armando Brenes Moreno, durante el informe de actividades del colegio. Ante esto, desde el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, hacemos un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que reconsidere otorgar más recursos a la entidad para finalizar este mismo año las obras de la línea 3 del Tren Ligero, pues se requiere de al menos 4,000 millones de pesos para concluir este magno proyecto que entiende las urgentes necesidades de movilidad del área metropolitana de Guadalajara. Indicó que el recurso que ya se tenía etiquetado para este año a los trabajos de la línea 3 era para pagar adeudos. Tengo entendido que llegaron 1,000 millones de pesos precisamente para la línea 3, de los cuales se pagaron 800 que ya se debían, quedando 200 millones de pesos, que para las necesidades de esta obra, pues no es nada. Con imágenes de José Luis García, María de Jesús Quesada, C7 Noticias.